todo dispuesto para que comience a rodar la pelota y se viva una nueva historia del fútbol de la Liga Cultural y Deportiva. Va a dar la orden el árbitro Di Lorenzo. Ha comenzado el partido. La pelota la lleva el Gaby Pérez, este que juega al costado con del arco con Villagra. Villagra con Del Arco. Volvió para Gabriel Pérez, que tiene la pelota, la aprieta, intenta quedarse con el balón en su Alonso. Hay un rebote, la recupera el número 6, Francisco Cabrera. Va a unión al ataque, no, la tomó Viliani, le quedó para Cabrera. La metieron para el número 9, Alonso. Se cruza Barrio, la saca Arias y la tiene Del Arco. Largo pelotazo de Del Arco para Zárate, otra vez Del Arco, otra vez Zárate. La recupera el rojo y la toma Alonso. Ahora para la contra, vino para Campas. Campas vuelve a jugar con Alonso. Alonso que se queda corto y la recupera Arias. Este juega con Barrio. Proyecto desde el fondo, sale el número 2, Juan Martín. Pelota larga para que quede en las manos de Lucas Troya, el número 1 de Unión Deportiva. Largo pelotazo de Troya, allí va para buscarla, cruz Zárate, le pega de aire, Zárate al arco, un rebote, le quedó para el Gaby Pérez, volvió para Zárate, Zárate le pegó para el segundo palo, por arriba, cuando recién comenzaba el partido. Estamos contándoles que el equipo de Unión Deportiva, en la pierna derecha de Cruz Zárate, engancha para la izquierda el zurdazo y al lado del ángulo derecho del arco que defiende Juan Castillo, se va la pelota. Estamos 0-0, recién empezó todo. Ahí han salido desde el fondo, arriba con la cabeza para ganar Barrio. Al círculo central se acerca Zárate, que juega con Villagra. Villagra la cambia toda para Matías Del Arco. Del Arco que se pone sobre uno de los costados, no llega, pelota afuera. Será saque de manos para el equipo rojo de Saliqueló. Partido igualado en 0, recién ha comenzado a ponerse en movimiento la pelota. La va a meter con las manos Miquea Rossignolo, ya lo hizo Rossignolo. Y la tiene por allí el número 8, Dardo Gómez. Gómez que toca con Vigliani. Vigliani que la tira larga para la subida del número 7, Francisco Cabrera, no, Luciano Rodríguez. Le quedó para Campas. Campas la quería meter para Alonso, pero la rechaza Unión desde el fondo. La vuelve a recuperar Juan Martín. Círculo central para tocar la celestial, la corta. Matías Del Arco, allí va Del Arco con la pelota hacia adelante, jugando con Zárate. Va la pelota de Del Arco, será saque de costado para el rojo. Ya la metió con las manos Rossignolo, la tomó Vigliani, la robó Del Arco y le quedó para Villagra. Villagra que se va con puntero derecho, cubre Vigliani, lo empuja Villagra, clara falta del número 8 de Unión Deportiva. Tiro libre para Robert, desde el fondo sale el equipo que dirige Aldo Milano. Ya la metieron al área, la reventó Diego Ramírez, la va a buscar el Gaby Pérez, tranquilo el hombre de amarillo y negro, Juan Castillo, atrapa la pelota. Ahí está buscándola Goroso, que la quiere abrir, pero no puede, porque corta en el fondo Changazo, que es uno de los titulares en el día de hoy, le quedó para Campa, lo quieren habilitar por la derecha, pero no pueden. A Robert, la recupera Vigliani, otra vez al área y otra vez de la media luna la saca Diego Ramírez, pelota afuera frente al banco de suplentes. Allí va el número 4, Vicente Ábalos, para meterla con las manos. La piden toda, la pide Goroso, no, la pelota fue para el número 7. Estamos hablando de Luciano Rodríguez. Es otro saque lateral y otra vez con las manos y otra vez para Robert. La meten hacia adelante, intentará Goroso meterla de media vuelta. Un rebote le quedó para Unión Deportiva, en este caso para Changazo. Quería Rodríguez, hubo un rebote en Goroso. Salió Troya y se quedó con la pelota, largo pelotazo para habilitarlo a Cruz Zárate. Corta Rossignolo, que es el que le está haciendo la marca. La bajó con el muslo derecho el Gaby Pérez. Pérez que quiere hacerle individual, no puede. La revienta desde el fondo Rossignolo. La pelota viene ahora para Del Arco. Del Arco que quiere salir y jugar con el Gaby Pérez, pero no puede. Ya la tiene Cabrera. Regalo para Ramírez. Ramírez en el círculo central, levanta la cabeza y toca con Del Arco. Del Arco se apoya hacia atrás con Carlos Villagra. Villagra que la va a tirar mucho más larga para nadie. Es todo para Robert, es todo para el rojo. Saldrá desde el fondo el equipo de Saliqueló. Ya ha sacado el arquero arriba, no puede Arias, después sí.
Diego Ramírez, la pelota se divide y apura la jugada Proveto, pero no va a llegar. Juan Castillo la toma con la mano, espera que llegue el número 6, Francisco Cabrera, para dejarle la pelota. La tiene Cabrera, Cabrera que la va a tratar de meter hacia adelante. Vamos a ver, el partido ha comenzado, 3 minutos llevamos de este primer tiempo, igualado en 0 entre Unión Deportiva y Cecilia Robert. Está ahí atacando el rojo, la saca Arias, que tiene la 5 en la espalda, la recupera el rojo, ataca Unión, se defiende Robert, arriba va la pelota buscándolo al jugador de Bahía Blanca, Goroso. Hay falta sobre el tiro libre para el equipo rojo, para el equipo de Sali, que no le va a pegar Vigliani. La pelota buscaba el área, después se convierte todo en una falta muy peligrosa para Robert. Decime, Juancito, los minutos. 6 minutos del primer tiempo. Empezamos un poquito tarde porque estuvo de festejo Atlético Argentino con la fiesta del fútbol senior y nuestro operador es el técnico, así que tuvo concedido el permiso que corresponde para poder festejar con sus muchachos y después estar en la radio. Estamos en toda la región por FM Amanecer 101.3, 30 años en el aire de Tres Lomas y por Deport 3, para nuestro canal de YouTube y también para 4 canales de la región, el 12 de Trenquelauque, en el 7 de Salicheló, el 10 de Cafas, el 4 de Tres Lomas. Ahí está Robert para meterlo en el área, tiro libre con mucha peligrosidad en contra de la valla que defiende Lucas Troya. La pelota va a venir directo al arco, otra olla, volando como una paloma hacia uno de los costados. Le pone las 2 manos para tirarla y mandarla al tiro de esquina. A los 7 minutos avisa Robert de pelota parada desde la esquina de García y compañía. Va a venir el tiro de esquina. Recordamos que el triunfo de Robert hizo que no llegara Deportivo a cosechar los puntos necesarios y por eso que se pudo consagrar campeón en Unión Deportiva ganándole a Juventud. Aquí la tiene Vigliani, Vigliani la mete al área, reba los puños de Troya, lucha por allí Carlos Villagra, le va a quedar la pelota a Proveto, no, prefiere seguir Villagra, largo pelotazo de Villagra, lo quería buscar al Gaby Pérez, pero la pelota se le fue muy larga, mala pelota de Villagra, desde el fondo sale el rojo, partido igualado en 0. La tiene el Gaby Pérez, Pérez puede mandar el centro, engancha en el borde del área, viene el centro al punto del penal, está Zárate, el cabezazo, no, 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 no lo quieran saber, no le pregunten a nadie, levantaron todos los brazos los muchachos de la hinchada de Unión Deportiva, pero besó el palo y se fue. Bueno, estamos detrás de una camioneta de la empresa Moreiro Semillas y Cereales, a quien le agradecemos enormemente. Le mandamos un saludo y un abrazo a nuestro camarógrafo Johnny Barragán, que hoy sufrió una descompostura por el frío filmando el partido del fútbol senior. Tuvo que ser trasladado al hospital, fue muy bien atendido, el agradecimiento para toda la gente del hospital. Ahí entró en calor, le pusieron una bolsita de agua caliente, se tomó algunas cositas más y pudo después regresar a la casa. Mucho frío hoy a la mañana, donde Atlético Argentino le ganó 4-1 a Unión Deportiva y se consagró campeón del primer torneo de fútbol senior de la Liga Cultural y Deportiva. Así que el abrazo para Johnny, ya está totalmente recuperado y nos alegra muchísimo. Aquí la pelota la tiene Robert, la tiene el rojo con el colombiano Campas, pelota fuera en el rebote de Federico Velardo, saque de costado para Robert, una sola. Le va a pegar el número 8, Dardo Gómez, a la pelota, se tiñe de rojo el azul área de Unión Deportiva, la saca Diego Ramírez, le quedó para Proveto, largo pelotazo de Proveto buscándolo al Gaby Pérez, allí va Pérez, pero cruza el número 3, Miquel Rossignolo para tirar la pelota afuera, rápido lo hace Unión, lo hizo Changazo y jugó con Pérez, y cayó Pérez para el ley de la ventaja porque le quedó a Proveto, lo metieron adentro para Sarti y la saca Juan Martín, la pelota vuelve otra vez para el arco de Robert, la toma el número 1, Juan Castillo. Aquí está llevándosela muy bien de taco el colombiano Campa, se va hasta el fondo del área, lo corrió
Santiago Arias para tirarla afuera y mandarla al tiro de esquina. Desde la esquina de García y compañía va a venir la pelota en favor del rojo, en favor de Robert. Ya está listo para pegarle Dardo Gómez al balón. Se mete en el área, el colombiano es el más alto de todos, también está atento el número 9, Enzo Alonso. Va a venir el tiro de esquina, ahora cambiaron, es Goroso el que le va a pegar, el jugador, buen jugador que viene de Bahía. Lautaro Goroso, vamos a ver quién le pega. Ahí está, señoras y señores, viene el centro de Goroso, la pelota busca el punto del penal, arriba cabecilla el número 2, Martín. La pelota está en la media luna del área grande, la sacó Unión Deportiva por la izquierda para que vaya al ataque solitario, Cruzárate. Y allí va a toda velocidad del capitán número 10 del azul. Ahí va Zárate, se hace una bicicleta, se mete dentro del área, enganchó para la derecha, le robó la pelota a Rossignolo. Ante el aplauso de la gente de Robert, quedaba mano a mano con el arquero Cruzárate. Después se confunde en el pase, en el rebote Unión Deportiva y saque de banda para el rojo. La saca Arias, la pelota se va afuera, la va a recuperar Vigliani. El árbitro dice que hay que retroceder porque hay tiro libre para el azul en el fondo. Acomoda para pegarle Diego Ramírez al balón. Ahí está preparado Ramírez ya para ejecutar el tiro libre, todo esto en campo de Unión Deportiva. Ahora ha pasado a campo de Robert, la pelota va larga, nadie va a llegar, se va por el fondo y saque de arco para el rojo. Muy bien, allí con la pelota está saliendo el equipo de Unión Deportiva, un taco del Gaby Pérez, la viene a buscar el jugador Villagra. Villagra la tira larga para que vaya a llegar hasta el fondo Matías del Arco, pero cubre la pelota el número 6, Francisco Cabrera. Será saque de meta para el rojo, saque de meta para Robert. Si vos me escuchás bien, pone el pecho Arias, la pelota va atrás para Barrio. Barrio se la deja para Diego Ramírez. Tomó altura, pero no tomó distancia. Y es saque de costado en ataque para el rojo, para Robert. La va a meter Miquea Rossignolo, que saca número 3 a esa pelota. Ya lo hizo Rossignolo, la va a reventar a Velardo. Largo pelotazo buscándolo al número 9, pero no va a llegar porque está muy atento, muy larga. Se fue la pelota, la tomó sin ningún problema Castillo. Allí está Goroso buscando la pared, lo hizo muy bien con Dardo Gómez. Se viene Gómez, pero va a cortar a Agustín Barrio. Barrio que quiere salir con pelota dominada, se esfuerza Barrio, choca con Miquel Rossignolo. El árbitro dice que no hay falta, que todo es legal, que todo sigue. La mete adentro para Enzo Alonso, la saca de la media luna del área grande. Ramírez después completa Villagra, no va a llegar Cruzala, te pone el hombro Dardo Gómez, pelota afuera, es para Robert. Aquí la pelota la busca Gómez y la lleva Gómez y la recupera Arias y viene para que la tome Proeto, y Proeto intentará llevarla hacia adelante, le quieren llegar de atrás, la metió muy bien para Zárate, lo digo, cruz, el arquero que se arroja al piso para quedarse con la pelota. Rossignolo que va a salir apretado por el Gaby Pérez, la pelota se fue afuera y favorece a Unión Deportiva. Allí está con la pelota Pérez mandando el centro, el segundo palo le quedó para Zárate, le pegó de aire, no alcanzó a entrarle bien Cruz Zárate, es pelota de arco para el rojo. Bueno, el estamos no me convence mucho, ¿no? Ahí está Zárate para el tiro de esquina, viene de Zárate, arriba para sacarla el número 6, Francisco Cabrera. La pelota le queda para Niubre, la busca Campas, lo corre del arco, le pellizca la pelota del arco, el árbitro dice que hay falta, tiro libre. Desde el fondo para Robert, 0-0 el partido, ¿cuánto tenemos? 19 minutos jugados del primer tiempo. Aquí está para salir con la pelota el equipo saliquelense. Vamos a ver. Ahí le va a pegar, ya le ha pegado Miquel Rossignolo. El balón que deriva por uno de los costados, la revienta Changazo. La busca el Gaby Pérez que está habilitado y va, Y va a llegar Pérez y llegó Pérez. Y puede mandar el centro. Vamos a ver, Pérez prefirió hacerla individual, se la robó muy, pero muy fácil Rossignolo. Hubo un rebote, pero la pelota no se fue del campo de juego. Lucha por ella el número 7, Luciano Rodríguez. Ahora sí se fue y saque de costado para Robert.
Bueno, muy bien, mueve la pelota el rojo, se cruza Agustín Barrio, otro saque lateral, frente a donde estamos nosotros también filmando, haciendo imágenes con Juan Cuadrado para nuestro Deportres, el partido que compartiremos junto a todos ustedes, junto a lo mejor del senior y el campeonato de argentino y el que están jugando en Tres Lomas, Atlético Argentino y Jorge Newbery. La tiene el colombiano Campas, la hace muy bien Campas, pone a Agustín Barrio, le hacen el loco a Barrio, pero la recupera en el fondo Carlos Villagra. Villagra que la tira larga, roba la pelota el número 7, Luciano Rodríguez. Después la roba Matías del Arco, la tira larga, la va a buscar Cruzárate. Le pone el pecho a las balas Juan Martín. Ahí va a intentar sacar al número 6, Cabrera. La pelota se va afuera y es para Unión. Línea media central, algunos 10, 12, 15 metros adelante del arco. En campo de Robert. La pelota puede ir larga para Pérez o más adentro para Cruzárate. Vino para el Gaby Pérez, engancha hacia adentro. Pérez toca más atrás para Barrio. Barrio toca con Zárate que le aguanta la media luna del área grande. Le queda para Changazo, Changazo para Zárate. La dejan pasar para Barrio. La tiraron larga para Changazo. Mandó el centro Changazo. Bueno, no pudo el pibe Changazo. Pero llegó bien proyectándose por la izquierda. Ahí saque de arco para el rojo. Llegó Unión otra vez. Bueno, muy bien, muchas gracias. Acá sigue 0-0 el encuentro. La pelota la busca por el costado izquierdo Abelardo, tocándosela para que no pueda detenerla el número 10, Goroso. Allí va Lautaro Goroso para ejecutar el mismo, el saque de costado, buscándola al número 7. Estamos hablando de Rodríguez, pero la recupera Unión con Diego Ramírez. La dejó pasar, Cruzárate, corta desde el fondo Juan Martín, el número 2, tirando la pelota muy lejos afuera. Y saque de costado para Unión, que por momentos cuando se organiza llega con peligro al borde del área grande de Castillo. La pelota viene larga, es desprolijo. Ahora el número 2, Juan Martín, tirando la pelota hacia arriba. No se fue hacia ningún lado, nada más que hacia arriba. Queda en el piso el número 6, creo. Con algunos problemas, Francisco Cabrera, tenemos tiempo de pasar por Tres Lomas y si tenemos algún resultado, a excepción del de 17, que me dijiste que estaba ganando 1-0 a Juventud. A ver, Hugo Funes en cancha de Atlético Argentino, ¿qué información tenemos? Aquí la tiene Campas, que quiere jugar con Alonso, la recupera Vigliani, la tira larga Vigliani, la pide Troya. En el borde del área grande para meterle el zurdazo lejos. Es muy fuerte buscándolo al Gaby Pérez. La cabeza de Pérez peinando la pelota buscándolo a Zárate. Lucha Zárate con Rossignolo. Rossignolo le gana la posición del balón. Viene saliendo por el sector izquierdo del campo de juego. Larga la pelota Rossignolo. Pero la va a tomar Diego Ramírez. Y Ramírez juega con Villagra. Y Villagra vuelve a jugar con Ramírez. Toca y mueve la pelota a Unión. Lo buscaron al Gaby Pérez. La bajó con el pecho. Se recupera muy bien el número 6, Francisco Cabrera, para sacarlo. Está 3 metros adelantado el número 11, el colombiano Robert Campas. Tiro libre que ya ejecutó Unión Deportiva y sale por la derecha con Diego Ramírez. Y Ramírez con Villagra, Villagra con Ramírez. Y Ramírez con Zárate, pero corta y pone fuerte. Después otra vez Ramírez, larga pelota desde el arco para el Gaby Pérez. Pérez que va con la marca del número 6, Cabrera. A ver si sale Pérez, lo hizo muy bien, mandó el centro pasado al segundo palo. Arriba, arriba Castillo para quedarse con la pelota. 24 minutos tenemos jugados ya del primer tiempo. Algo hemos anotado y algo no. Nos va diciendo la jugada de más peligro, Juancito, pero no han sucedido muchas. A excepción de esa que pasó besando el palo de Cruzárate. Se viene Proveto, se viene Unión por la izquierda, enganchó muy bien Proveto, no encuentra a nadie para tocar. Ahora sí, lo encontró a Changazo, le pegó al arco. Changazo, la pelota se fue por uno de los costados, se saque de meta para Robert. Está fresca la pieza, diría un amigo mío por acá, pero bueno, hay que aguantar, no queda otra. Va a salir desde el fondo lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es la pasión del fútbol, para que la gente esté con la temperatura tan baja detrás del alambre mirando el partido. Hay falta de Santiago Arias, que empuja a Campas. Hay tiro libre para Robert, línea media central, cuando transcurren ya 25 minutos infracción de este primer tiempo. Intentaremos buscar reparo de la mejor manera, el cual no encontramos aquí detrás de la camioneta de Moreno Semillas y Cereales. Juancito, ¿me escuchás bien? Sí.
Bueno, perfecto, casi me caigo, mira, porque era acomodar, hemos puesto una cubierta de todo. Le va a pegar Vigliani a esa pelota, ya lo hizo nomás. El balón que va buscando el área arriba, no puede, Changazo. Va a recuperar la pelota Goroso. Goroso que retrocede hasta la línea por la derecha del ataque del rojo. La hace muy bien Goroso, viene el centro de Goroso. Se la regalaron al número 9, Álvarez. ¡Gol! Alonso. Alonso, 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 Enzo, Alonso. Con el centro quedó solo en el rebote, en el borde del área grande. Solo tuvo que empujarla, pero con muy buena calidad el número 9, Enzo Alonso. A los 26 minutos del primer tiempo, golazo del rojo. Golazo de Robert, que ahora gana 1-0. Bueno, lo de Goroso fue lo más importante, porque es el que hizo y el que armó toda la jugada, como yo les contaba, por la derecha. Después mandó el centro, no pudo despejar bien Unión, y Enzo Alonso solo tuvo que meterle el bombazo, acomodar el cuerpo para vencer la valla de Lucas Troya. Gana ahora el local por 1-0. La pelota rebota en Vigliani y se convierte en saque lateral para Unión Deportiva. En el fondo la va a sacar Miquea Rossignolo con las manos por arriba de su cabeza. Rossignolo que quería jugar con Rodríguez. La pelota le quedó ahora para cruzarte, engancha, cruzarte para adentro. Había muchos rojos ahí. La recupera Vigliani. En el círculo central la levanta con la pierna derecha a Abelardo. Allí va para buscarla del arco con una falta sobre el número 8, Dardo Gómez, que está en el piso. Tiro libre para Robert. El árbitro habla con los jugadores de Unión Deportiva. Estamos hablando de Di Lorenzo. Le va a pegar a ese balón el número 6, Francisco Cabrera. Se repliega Unión, ataca a Robert, largo pelotazo buscándolo a Gómez. La pelota rebote le queda para Enzo Alonso, autor de un verdadero golazo hace un instante nada más. El árbitro dice que hay falta abajo contra el tobillo derecho de Alonso. Tiro libre con mucho, mucho peligro en favor de Robert. Está Vigliani, el número 5, que se llama Juan Manuel. Viene el árbitro. ¿A quién le sacó tarjeta amarilla, Juan? ¿A quién? ¿Juancito? Bueno, al número 9, Alonso, de Robert, por protestar. Arma la barrera Lucas Troya. Jugada de mucho peligro en favor del equipo saliquelense. Le va a pegar Vigliani. Este es el hijo de Jorge para los treslomenses. Allí está Vigliani para pegarle a la pelota. Barrera de tres. Zárate del arco y Villagra. Va a dar la orden el árbitro. Se agarran todos en el borde del área grande. Le pegó Vigliani al arco. ¡Oh! Por arriba del travesaño. Ya está saliendo Unión del vértice izquierdo del área menor. Le pega el zurdazo Lucas Troya. La pelota surca al aire de Sariqueló y cae en la cabeza de Cruzarte. Que la habilita Pérez, 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 Pérez. Cayó Pérez. El árbitro dice que hay falta anterior sobre Pérez. 3 centímetros en la anterior del borde del área grande. Porque después lo volvieron a tocar adentro. Pero el árbitro cobra la primera, no la segunda falta sobre Gabriel Pérez, que está tendido en el piso. Se venía en el mano a mano el Gaby Pérez. Vamos a ver quién le pega. Si Agustín Barrio Cruz Zárate. Está detenido el juego para que se recupere el jugador rojo. ¿Le va a pegar Zárate o Barrio? Siempre me hacen lo mismo. Se pone uno para la derecha y otro para la zurda. O la zurda de Barrio o la derecha de Cruz Zárate. ¿Cuánto canta el cronómetro? 31 minutos del primer tiempo, gana Robert 1-0. Hay peligro de gol con pelota parada para Unión Deportiva. Ya el árbitro con todos los pasos está poniéndose Gabriel Pérez en la barrera. Hay algunos empujones. El árbitro dice que no lo pueden hacer. También Matías del Arco, que levanta las manos. Le va a pegar de zurda a Barrio, de derecha a Zárate. Va a dar la orden el árbitro. 31-30. Se viene Unión, se viene de pelota parada. Va a Cruz Zárate. ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo!
¡Gol! ¡Gol! De Unión Deportiva Cruz Zárate. Derechazo por afuera de la barrera. Pegó en el palo, casi pega en el otro y se reventó contra la red externa derecha. Un verdadero golazo del capitán de Unión Deportiva, que ahora empata el partido a los 32 minutos del segundo tiempo. Cruz Zárate lo hizo. ¿Quién fue el boludo que gritó burro? Bueno, qué gol, realmente el de Zárate. Los dos goles han sido muy lindos. El gol los 26 minutos del número 9 Enzo Alonso y este de pelota parada de Zárate, realmente una verdadera obra de arte del número 10 y capitán de Unión. Le van a mostrar la amarilla a Goroso cuando se pare por tirarse en el área. Muy bien, 2-0 gana Deportivo 17. Joan Benavides, el autor del gol de Deportivo 17. Dos para el de la Colonia, ninguno para el del 30. Se va recuperando Deportivo 17 desde la última fecha de el clausura. Estamos desde la última fecha de la apertura. Estamos en la primera fecha de clausura aquí, empatados en uno. Enzo Alonso para Robert Cruz Zárate, para Unión Deportiva. Busca la pelota, el azul en el borde del área de Robert. Se la dieron para el capitán, para Cruz Zárate. Enganchó para adentro Zárate, le va a pegar al arco. Tiró al arco Zárate, el rebote. Nadie atento, estaba Proeto. Se tiró para adelante el arquero de Robert a los 33 minutos. Agarró la pelota el número uno de Robert cuando le había rebotado. Estamos bien los 33. Ayer, antes de ayer, estaban pasando la película de los mineros de Chile y me recordó el número nada más a ese número mismo. Largo pelotazo para el rojo, se metieron al área. Bueno, ¿por quién ingresó este chico recién, Juan? Creo que hubo un cambio, este flaco no estaba. El 13 es el número 13 de Robert Adrián Soler. Adrián Soler por Ábalos, que era el que estaba ya golpeado desde hoy temprano. Estamos hablando del jugador de Robert, el número 4. Ahí está para venir el centro. 1-1 el partido. Tarde fría, si las hay. Es esta, le quedó para Campas. No se pudo acomodar la media vuelta del colombiano. Lo que se comió, lo que te devoraste, Colombia. Lo que te devoraste, no pudo reaccionar en la media vuelta y cuando lo hizo fue tarde. Se salva Unión, Campas no tuvo puntería. Ahí le pega Troya. Repetime el apellido. Garuncio, bueno, muy bien. La pelota la tiene Pérez, se fue afuera. El árbitro asistente dice que no, está viva y está dentro. Y la sacan por la derecha los rojos. Largo pelotazo buscándolo a Campas. Corta Diego Ramírez con la pierna izquierda. Arriba de cabeza intenta luchar Enzo Alonso, pero la saca de media vuelta el número 7 Agustín Barrio. La recupera Rossignolo. Lucha por allí. Carlitos Villagra cae al piso. El árbitro dice que no hay falta. Siga y siga. Y la toma Vigliani. Y Vigliani juega con Enzo Alonso. Nombre y apellido de crack de River Plate. La para el número 8 Dardo Gómez, le pegó Gómez, rebotó en del arco, pelota de tiro de esquina para Cecilia Robert. Garruncho, me dijiste. Qué fácil, Garruncho, creo, no sé lo que estoy poniendo. Caruncho, listo, perfecto. Muchas gracias, va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Lautaro Grosso. Ahí está, la tocaron corta, la abrieron, la metió Grosso al centro, la cabeza de Changazo para sacarla del área menor. Grosso que lucha con Zárate, se juntan dos buenos jugadores. Ahí va Grosso buscando la pared, la ganó Ramírez, le tocó para Zárate, sale para del arco. Y se viene Unión, y se abre Proetti por el medio Pérez. Y vino para José Proetti, ahí va el de Trenkerauken, metiéndose adentro el centro de Proetti. Arriba la cabeza, le puede quedar para Pérez, alto, más alto que ninguno. El número uno, Juan Castillo, para quedarse con la pelota y salir jugando rápido.
por la derecha. Lo buscaron al colombiano, pegadito él está Arias, lo dejó en el camino y va. Y va Colombia, y va. Y se viene Campas y lo corrió enorme lo de Carlos Villagra, recuperando desde atrás la pelota. La saca Diego Ramírez, pelota que está adentro porque la recupera Vigliani. Esto sucede en campo de Unión Deportiva. Vigliani enganchó para adentro, lo dejó en el camino a Villagra. Puede venir el centro, le pega el arco Vigliani, lo dejaron muy solo a Grosso. Buscó la pared con Vigliani, Troya, Lucas. Atenaza la pelota, le pegó el grito a cruzarte, le pegó mal Troya, pelota afuera porque está en el piso un jugador de Unión Deportiva, es el número 7, Agustín Barrio, creo. Le ha pegado Ramírez, Ramírez que juega con Pérez, la recupera Rossignolo, le quedó para Vigliani. Se la robó Pérez de atrás y se viene la contra azul. Y se viene el Gaby Pérez, picó Zárate, la pelota vino para Changazo, puede venir el centro de Changazo para Zárate. Le pegó de punta Zárate y se le tiró arriba de la pelota el número uno, Juan Castillo, para ahogar el grito de gol de Unión. Muy linda jugada del pibe Changazo a los 40 minutos de este primer tiempo. Sigue encontrando buenos jugadores Unión, en este caso con Changazo, que está demostrando realmente estar a la altura de las circunstancias, jugando como titular en el día de hoy. El arquero que se comió el pelotazo muy cercano de Cruz Zárate está en el piso, se está recuperando de muy buena actuación. Juan Castillo, creo que todo se va a reanudar. ¿Dónde anda la redonda, la amiga de los muchachos? Allá la alcanza el cuarto árbitro, al árbitro principal, que es el señor Di Lorenzo. Di Lorenzo va a hacer un pique, se la va a devolver Unión a Robert, ahí está. El fair play que se pone en movimiento, va a salir desde el arco Juan Castillo, pierna derecha, ha parado un poco el viento y no saben la alegría que tenemos nosotros aquí. Arriba para ganar de cabeza, pero con falta Enzo Alonso. En el círculo central hay tiro libre para Unión. Este partido es empate en uno. Enzo Alonso para el rojo, Cruz Zárate para el azul. Estamos desde Salicheló, primera fecha del torneo clausura, acompañando al campeón de la apertura, Unión Deportiva. La pelota viene por alto y también a Robert, por supuesto, a través de Deportes para Canal 7 de Salicheló. La pelota va larga para que cabecee Rossignolo. Le queda para Vigliani, Vigliani con Rossignolo. Se la lleva Carlos Villagra y está habilitado y va. Y vino al centro Villagra pasando al segundo palo. ¡Oh! En el techito del arco cayó la redonda que se fue afuera. Sale desde el fondo Robert, se acaba el primer tiempo. Por ahora es empate. Te dije que la mejor estantería de Tres Lomas es la de Autoservicio San José. Entrás derechito, los mejores vinos de Mendoza y de todo el país en Autoservicio San José. Y que la pelota ahora la llevaba con la cabeza el número 11, Campas. Levantó la pierna Agustín Barrio, le pegó en la frente, directamente en la frente al colombiano, que ahora se recupera. Y yo aprovecho a contarte que Melem, en la estación de servicio de Tres Lomas, que está pegadito a la escuela técnica, ahí tenés un gran servicio de lavado, lubricantes y combustibles. El saludo para los muchachos que nos escuchan desde la estación de servicio Melem, en Tres Lomas, que te está esperando con nuevos dueños. Al balón lo va a poner en movimiento el local, quiere decir que es el Cecilia Roberts, para meterla en el área. Ya está recuperado el colombiano Campas. También está Lautaro Grosso, autor de algunos verdaderos golazos en este equipo de Salicheló. Apareció en la liga jugando en Social y Deportivo Garré con su hermano. ¿Sí? Allí está Robert metiendo la pelota en el área. Reba salta, más alto que ninguno Troya, y se queda con la pelota. Después patina para querer sorprender con Cruz Zárate. La tiró larga y va Zárate, pero corta Juan Martín. Pelota afuera, Valle se apura para dársela a Changazo. Changazo, que Valle está fuera de la cancha porque es el técnico, ¿no? Juega con Zárate. Zárate hace una jugada realmente espectacular para Pérez, que dejó uno en el camino. Viene el centro de Pérez. Bueno, le picó mal el balón, está brava el área, ¿eh? Le picó mal la pelota al número 6, Francisco Cabrera. Ahora el saque de costado para Unión. Y vino para Zárate. Y Zárate quiso enganchar para adentro. Rebotó en el número 13. Estamos hablando de Adrián Soler. Se fue al tiro de esquina. Y desde la esquina de García y compañía le va a pegar a esa pelota Cruz Zárate. Ya llegó Santiago Arias también
Ahí viene la pelota, el punto del penal, la cabeció Proetto, un rebote, la sacó el número 9 Enzo Alonso. Y la busca solitario Goroso. Todos contra uno, la bajó con la mano, dice el árbitro principal, mirándolo al asistente Goroso. Tiro libre desde el fondo para el Pituco. Allí con el pecho la bajó Migliani y la sacó de media vuelta. La cabeció como pudo Robert. Hay falta de Abelardo, ¿eh? Clara falta de Abelardo sobre Goroso, que se queja levantando las manos. Tiro libre para Robert. Bueno, estamos en el aire, Sergio, porque me perdí el retorno. Sí, te escucho, Hugo. Bueno, gol de Newbery. Gol de Newbery. Ahora me decís bien, Sergio, quién es. Aquí la pelota la tiene. Roban en el ataque. Están todos habilitados. Se viene el rojo, se viene. Quiere agarrarla Enzo, no puede. Después le quedó a Dardo Gómez. La tiró para atrás y pasó el peligro. ¿Me confirmás el gol de Jorge Newbery ante Atlético Argentino? ¿Quién fue el autor, Sergio, por favor? Barraza, Javier Barraza, perfecto, muchas gracias. Barraza para Newbery, que le gana 1-0 Atlético Argentino entre Lomas. Acá el partido está 1-1, Deportivo 17 gana 3-0 a Juventud. Ya estamos en tiempo cumplido, Juancito. 46 minutos tenemos jugados de este primer tiempo, empate en 1. Aquí el viento lo ha favorecido a Unión en esta primera etapa. Le quedó para Ramírez. Ramírez la tira larga para cruzar. Este, si pasa, va, Y va Zárate. Justito se puso Matías Rossignolo delante de la pelota. Lucha para quedarse con la misma. Gabriel Pérez. Hay falta de Pérez. Tiro libre en el fondo para el rojo. Rossignolo le ha tomado la mano al enganche de Zárate, pero en cualquier momento lo sorprende enganchando para el otro lado. Vamos a ver. Va a salir desde el fondo Juan Castro Castillo con la pelota en favor de su propio equipo, por supuesto, en la media luna del área grande. Ahí le ha pegado Castillo. Vamos a ver, arriba va Arias, rebota en del arco. Le quedó para Matías del Arco, que sale jugando muy bien con Carlos Villagra. Y se viene, Unión se viene. Todos azules en el ataque, se abre del arco. Por adentro la pide Zárate. Vino para del arco, que va como puntero derecho, puede venir al centro. Paró la pelota del arco, hubo un rebote. La pelota se fue al tiro de esquina o fue lateral, no alcancé a ver bien de acá. Tiro de esquina, le va a pegar Cruz Zárate, tal vez la última, tal vez la última pelota de este primer tiempo. Enzo Alonso para Robert, Cruz Zárate para Unión, el empate en 1 que tenemos en esta fría tarde de domingo de julio, cuando ha nevado en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Le va a pegar Cruz Zárate, da la orden el árbitro, vino de Zárate, pasado al segundo palo, arriba el arquero con los puños, le quedó para Villagra, la media vuelta de Proetto, la toma el Gaby Pérez, va al arco, ¡Pérez! ¡No, no, 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 no! Pasó otra vez muy cerca del palo derecho, está embrujado parece, pero en ese mismo palo pegó la pelota del tiro libre de Cruz Zárate. Besó el palo y se fue. Esto se acaba. Casi, casi Unión se va con ventaja al vestuario. Le faltaron centímetros nada más. Te escucho, Sergio, te escucho. Vamos, Hugo, dale. A ver, Sariqueló termina el primer tiempo 1-1 y en 30 de agosto, cuarto gol de Deportivo. Perfecto. Goroso y Campas, el de Bahía Blanca y el de Colombia. Comenzado el segundo tiempo. La toma Vigliani. Vigliani que juega hacia la derecha para Soler. Soler le va a pegar a la cámara de nuestros colegas. Menos mal que Kevin tiene un reflejo bárbaro. La levantó y la corrió para un costado. Señoras y señores, se vienen los últimos 45 minutos. Aquí está para meterla Agustín Barrio a la pelota dentro de los límites del campo de juego. Lo hizo rápido, pero va a cortar y la va a sacar desde el fondo Martín. Hay un rebote, le queda para Barrio. Barrio que no puede sacar, le pone el pecho Vigliani y la revienta con la pierna derecha. Allí va la cabeza de Diego Ramírez. La queda para Goroso. Goroso que lo quería habilitar a Dardo Gómez, pero la reventó Unión desde el fondo. El sol que cae delante de nuestra cámara, que estamos en el sector visitante
y el sol está frente a nosotros. La toma Gorosso, la tiene Gorosso. Esto es FM Amanecer, 30 años en el aire de Tres Lomas. Paso por cancha de Atlético Argentino, si lo tengo a Hugo para que me diga cuando empiece el segundo tiempo, estemos atentos, Sergio, ¿sí? Más todos los demás resultados. Yo tengo una gorra tipo colla, medio moderna, pero ahora me acabo de poner también el gorro de la campera, porque baja el sol. Aquí la tiene Pérez, la tira larga Pérez para que vaya Agustín Barrio. Gana Barrio la posición de la pelota, después cae en el borde del área grande. El árbitro dice que no hay nada. La saca Robert desde el fondo, la busca Campas que lucha con Arias, la saca Diego Ramírez. La pelota va a picar y se va a quedar adentro con el efecto, ¿eh? La va a recuperar Enzo Alonso. Desde atrás la toca Carlos Villagra, pelota afuera y saque de costado para Unión, dijo el árbitro. Bueno, le quedó para Zárate, Zárate juega con Pérez. Pérez que se va hacia adelante, quiere dejarlo en el camino a Soler, pero no puede porque hay falta en ataque del jugador de Unión Deportiva. Perfecto, lo habíamos dicho, gracias Lescano, el autor del gol de Atlético Kenumasa. La pelota la saca desde el fondo Martín, le pega en la cabeza a Proeto, le va a quedar para Vigliani. Vigliani que la tira hacia adelante, pone el cuerpo y gana Arias, pero desde el fondo la vuelve a tirar hacia adelante Martín. Arriba gana de cabeza a Abelardo, después no puede cortar Vigliani, sale desde el fondo el número 13 Soler, largo pelotazo para Gorosso, en posición adelantada, tiro libre para el Pituco que empata. Está en uno en Sali que levanta Robert. El gol del rojo a los 26 minutos. Enzo Alonso, el del azul a los 32 minutos de tiro libre. Cruz Zárate. El balón viene alto, arriba, salta Proyecto, pero ganan los rojos, el rebote lo favorece Unión, le quedó para Villagra. Villagra juega con Ramírez, no, con Barrio. Barrio juega con Zárate, Zárate con Villagra, triangula Unión. Amaga Villagra, puede volver a jugar con Zárate por la punta izquierda del campo de juego. La mete debajo de la pierna derecha, Cruz Zárate. Amaga, jugó con Villagra. Villagra que la lleva hasta la línea de fondo, puede mandar el centro, rebotó en el jugador de Robert, pero la tomó sin ningún problema. Juan Castillo, el número uno del rojo, que salió jugando rápido con un largo pelotazo para Campas, pero ahí está Dieguito Ramírez para revolearla seguro con la pierna izquierda. Zárate que no puede cabecear, la levanta Vigliani, le queda para Enzo Alonso, no, es el número 7 Luciano Rodríguez, quería jugar con Campas, la saca a media Ramírez, ganó muy bien al piso, después varias falta anterior de Ramírez, dice el árbitro, no de Arias. Falta anterior de Ramírez. Ahí está marcando el árbitro Di Lorenzo. Hay tiro libre que lo toma de la camiseta. Le hace seña a Diego Ramírez. Tarjeta amarilla para el número 2 de Unión Deportiva. Se iba, se escapaba Luciano Rodríguez. Hay tiro libre. La quiere Gorosso y la quiere Enzo Alonso. ¿A quién se la van a dar? Di Lorenzo dice, vengan un poco más atrás. De acá será la cosa. Hay tiro libre. ¿Cuántos minutos? 6 minutos de este segundo tiempo, primer jugada de riesgo. Entonces a los 6 minutos le va a pegar a esa pelota Enzo Alonso. También vino el número 8, Dardo Gómez. Habrá centro, le pegará al arco. Está en el primer palo dando algunas indicaciones Troya a la barrera de tres que armó Zárate, Villagra y Barrio. Ahí está para pegarle a esa pelota Alonso, ya se fue Dardo Gómez, va a dar la orden, el árbitro le va a pegar a Alonso, vino el centro de Alonso, la sacó Santiago Arias desde el borde, le quedó para Vigliani, un buscapié, otro rebote que saca del arco y la capitaliza Cruz Zárate y se la deja Barrio, y Barrio juega con Zárate, se viene a la contra, 4 contra 3, va Zárate por la punta izquierda, lo corre Vigliani, acelera Zárate, puede venir el centro, vino el centro de Zárate al área, le quedó para Villagra, Villagra puede tocarla más atrás, la cabeza justito para sacarla de Cabrera. Y es por eso que lo toma por aquí Robert. La tiraron larga, Campas va al piso. Hay falta, dice el árbitro. Tarjeta amarilla para Santiago Arias. Está movedizo el colombiano. Se repliega Unión. El partido está igualado en uno. Vamos a ver qué sucede. Se ha calmado un poco el viento. Eso ha calmado un poco el frío. Aunque el sol va bajando
en la tarde del domingo de julio. Le va a pegar a esa pelota Soler. Señoras y señores, todo dispuesto para que esto suceda en el segundo tiempo del partido, que iguala en el 1, los rojos y los azules, Robert Unión Deportiva. Le ha pegado Soler la pelota, se cierra, la busca el colombiano y carga contra el arquero, clarísima de Campas. Eso es amarilla, le dice la hinchada de Unión Deportiva. Tiro libre desde el área menor para el Pituco. Ya está Barrio tocando con Zárate. Zárate que quiere escapar de la marca de Soler. Y va a cruzar este, no pudo agarrarlo Soler. Se quiere meter adentro del área Zárate. Falta clarita, no. El árbitro da ley de la ventaja. Le quedó para Gabriel Pérez. Pérez manda el centro pasado al segundo paro. Le queda para del arco. Mano clarísima. Penal, 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 penal. Clara mano del jugador de Robert. No alcancé a ver el número. La pelota picó y le pegó en el brazo. Clara fue la mano del jugador de Robert. Hay penal en favor de Unión Deportiva de Tres Lomas. Es el número 8. Dardo Gómez, a quien la pelota le pegó en la mano, le reclama al árbitro asistente. Gran oportunidad para Unión. Le va a pegar Cruzárate, que es el que ataca. Juan Castillo es el que se defiende. Respiran hondo los hinchas azules, se agarran fuerte del alambre, toma carrera Zárate, va a dar la orden el árbitro, será o no será, ahí va Cruz, 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 la picó, gol, gol, gol de Unión Deportiva. Para el deleite de todas las personas, locales y visitantes, aunque duela, Cruzárate con otra obra maestra. Una frialdad increíble para picarle la pelota a Juan Castillo, para que la gente de Unión salte de alegría y aplauda, y para que viva el fútbol en cancha de Robert. Hay diferencia de 1 ahora para Unión, el segundo de Cruzárate en la ventaja Pituca en la tarde del domingo de julio. Gana Unión 2-1, lo volvió a hacer Zárate, que volvió a hacer sonreír a toda la hinchada Pituca. Bueno, de esas cosas lindas que tienen los cracks, como Cruzárate, dejando con la boca abierta a propios y extraños en la cancha de Robert. Le ha pegado Lucas Troya, gana Unión 2-1 con el gol de Cruzárate. Arranca bien el Pituco en el Clausura. Tenemos jugados 11 minutos del segundo tiempo. La pelota la busca en el fondo Soler, lo apura Zárate, lo ahoga para que salga Soler y le regale la pelota a Barrio. Se viene Agustín Barrio con el balón, hace la pausa, la puede perder y la perdió nomás. Después hay falta clarísima de Barrio, que le toma el pantalón al número 7, Luciano Rodríguez. Tiro libre para el rojo. Muy bien, aquí hubo cambio, entró el número 14, Milton Díez, reemplazando a Milton Bies, Milton Bies, igual que Hugo, Milton Bies reemplazando al número 7, ¿no? Se fue Luciano Rodríguez. Hay falta, tiro libre que favorece a Unión, hay algunas protestas. Está Agustín Barrio en el piso, va caminando tranquilamente Cruzárate para pegarle a la pelota justo frente a la hinchada de Unión, que está muy contenta por lo hecho por el equipo hasta el momento. Le va a pegar Cruz Zárate, se hace viserita con la mano a esa pelota, gana Unión 2-1, los dos de Cruz, uno de tiro libre, otro de penal, ahí va Zárate pasado al segundo palo, ¡oh! Arriba para sacarla Vigliani, después completa 10. Y la pelota la corta muy bien Federico Gorjón desde el piso. La recupera Robert, largo pelotazo. Cruza y cierra Diego Ramírez. El árbitro dice que hay falta. Media hora después para Robert. ¿Sabe cómo está la hinchada roja, no? Las cosas que le están diciendo a la mamá del árbitro. Bueno, tiro libre para el equipo de Robert. Ya está Soler para pegarle a la pelota, el número 13, Adrián Soler.
se repliega Unión, se acomodan las marcas. ¿Cuánto tenemos jugado del segundo tiempo? 15 minutos, la niña bonita. La pelota viene larga, pasada, le quedó a Rossignolo, quiso tirar al arco, lo ahogó muy bien Matías del Arco, que pone la pierna y la manda al tiro de esquina desde la esquina de García y compañía, que tiene una gran variedad en piedras para interiores y exteriores. Y para la pesca, mira lo que te digo, todo menos el pejerrey. Hay tiro de esquina, lo va a hacer Lautaro Grosso. Gana Jorge Newbery 2-0, gana 4-0 Deportivo 17, gana 1-0 Atlético Kenumasa. Le va a pegar esa pelota a Lautaro Grosso. Ahí viene desde afuera hacia adentro, muy abierto a la media luna del área grande, no puede Gorjón. Allí están intentando sacarla, le quedó para el Fede, muy bien Gorjón, sacándola al costado para Proeto. Proeto que se viene con un largo pelotazo, rebota en Vigliani, después en Proeto. Y saque en ataque para el Rojo, que se apura, Se la dejan para el número 14, Milton Bies. Bies la va a meter con las manos por el ataque y en la derecha. Es la cosa para el Rojo, la saca Arias, rebota en Barrio. Adelanta 5 metros, Roger en el saque lateral, muy cerca del banderín del córner derecho. Por allí está otra vez Bies para meterla casi al centro buscándolo al colombiano. La juegan más cerca para la media vuelta de Enzo Alonso. La saca Proeto, completa Villagra. La busca por allí corriendo solitario contra Miqueas Rossignolo el Gaby Pérez. Pone el hombro y gana Pérez, y la cuida Pérez, y la tiene Pérez, y la lleva Pérez, y le convierte en falta Pérez. Tiro libre para Unión. Acá tengo un amigo, el doctor Roberto Marino, que hace unos chorizos colorados muy ricos. Podría llevarme uno a casa hoy a la tardecita. Le mando un saludo a Santiago, que nos sabe escuchar a veces por internet, y nos mira también por el canal de YouTube en GC Contenidos. En el canal de YouTube ustedes solo tienen que poner GC Contenidos cuando hay una falta de Federico Abelardo, tarjeta amarilla para el número 4 de Unión Deportiva. Decía GC Contenidos, ponen en YouTube y pueden mirar todos los compactos de todos los partidos. Roja, para mí fue amarilla y roja, estaba amonestado por doble amarilla. Y el que fue expulsado es Diego Ramírez, que ya tenía amarilla. Federico Abelardo y Santiago Arias son los otros amonestados que quedan en Unión Deportiva. Tengo tiempo de pasar por cancha de Argentino y hay más información en cualquier momento. Juan Manuel Vigliani para meterla dentro del área. Da algunas órdenes Troya. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, va a dar la orden el árbitro Di Lorenzo. Le ha pegado Vigliani la pelota, que se cierra arriba, gana de cabeza Abelardo. Después intenta sacarla, pero esto no puede. La va a recuperar el número 6, Cabrera. Cabrera que es marcado por Villagra. La saca Gorjón. Le queda para Proeto. Proeto que juega con Cruz Zárate. Se viene la contra Unión, Zárate y Pérez contra el mundo. La tiró Zárate para el Gaby Pérez y va, Y Pérez se quiere meter adentro del área, se la pellizcó justito Bies desde atrás. Después se cruzó delante de la pelota el Gaby Pérez. Y saque de costado para Robert. Señoras y señores. Muy bien, se va a reanudar el partido con un saque lateral en las manos de José Proeto. Jugó con el Gaby Pérez, la aprieta Pérez contra la línea derecha. Juega con Villagra, Villagra con Proeto, toca Unión, la hace muy bien Proeto. Hay falta después del jugador Bies sobre José Proeto. Tiro libre para Unión frente a su hinchada. Allí a un metro de la línea demarcatoria viene Cruz Zárate para acomodarla. La tocó cortita con Villagra, Villagra con Zárate, Zárate que vuelve a tocar con Carlos Villagra, que llega hasta el fondo, puede venir al centro Villagra, pasado al segundo palo, Matías del Arco no va a llegar, intenta quedarse con la pelota, Gómez la ganó del Arco, el árbitro dice que hay falta, falta sobre Matías del Arco, que cae al piso. Tiro libre para Unión, tarjeta amarilla, no alcancé a ver quién es el número, para Matías Rossignolo, que saca número 3. Es la tarjeta amarilla para el 3, Rossignolo. Es el amonestado. Le va a pegar, cruzar, le pega el arco de ahí, viento en contra. ¿Qué dice la hinchada? ¿Le pega o no le pega? Está Cruz Zárate. También está Agustín Barrio. Otra vez lo mismo. La derecha de Zárate o la zurda de Barrio. Acá me parece que va la zurda de Barrio, Va a dar la orden el árbitro. Hay una barrera de dos, nada más está lejos, 40 metros por lo menos del arco. Da la orden el árbitro, va Agustín Barrio, alto, muy alto por sobre el travesaño. Y saque de meta para Robert. Corre y corre el cronómetro, que canta exactamente 22 minutos 40, gana Unión 2-1.
¿Sobre cuántos minutos habrá sido la roja, Juan? A los 18. A los 18 más o menos, y acá también, ¿eh? Acá también, ¿eh? Otro más afuera. Otro expulsado más en Unión Deportiva, Santiago Arias, otra amarilla y otra roja, Santiago Arias, que estaba amonestado, amarilla y roja. A ver cómo se repliega, cómo se defiende Unión. Fue expulsado Arias. Ahí está, entonces, retirándose del campo de juego Santiago Arias a los 23 minutos. Otra roja para Unión, dos jugadores menos. No está más ni Diego Ramírez ni Santiago Arias, los dos amonestados por doble amarilla. Entonces se queda con 9 jugadores Unión Deportiva y le quedan todavía 22 minutos por tiempo reglamentario, 21 a este partido. Señoras y señores, gana Unión 2-1. ¿Cómo aguantará el resultado Valle? Es la pregunta. Se va a abrir todo el rojo, se repliega Unión Deportiva, delanteros que se convertirán en defensores. Vamos a ver, señoras y señores, da la orden el árbitro, viene el centro, la dejan pasar, la pegaron a mediastro, ya cuando le erraba la patada a Abelardo, se queda con la pelota. Le ha pegado Lucas Troya la pelota, la trae el viento hacia afuera, intenta quedarse Prueto con la misma. El árbitro dice que está dentro, la agarró Gabriel Pérez. Se viene Pérez contra el mundo, solitario. Pérez encaró por la izquierda, dejó dos en el camino. Ahora la lleva, lo tocaron de atrás, clarísimo. Pies al jugador Pérez. El árbitro hace parar la jugada, está al ladito. Echó mano al bolsillo, sacó alguna tarjeta, no. Hay falta, hay tiro libre para Unión. Qué bárbaro lo de Pérez, se fue entre 3, se disparó, se la llevaba, lo voltearon, lo pialó el número 13, Adrián Soler. Hay tiro libre, especie de córner corto, casi sobre el borde del área grande, entre la mitad del área grande y la línea del costado de la cancha. Le pega al arco, cruzárate de ahí, te lo aseguro que le pega al arco. Señoras y señores, da la orden el árbitro, va Zárate al arco, primer palo, Castillo, te dije que le pegaba al arco. 25 minutos jugados de este segundo tiempo, gana Unión 2-1. Abelardo a la plaza de Saliqueló, la tiró más o menos a la pelota. Londoño que manda al centro, los puños de Troya para sacarla del área, la va a recuperar Vies. Lo marca Prueto, que ya está como un defensor más. Es Prueto el que va al piso, rebota el jugador rojo y es saque de arco para Unión, que hace todo lento. Ahora camina el equipo de Gerardo Valle. ¿Quién está de delantero? Gabriel Pérez solo, porque bajó Zárate, porque bajó Prueto, porque está Agustín Barrio también en la defensa. Federico Gorjón, está Matías del Arco como número 4, como marcador central ha quedado Federico Abelardo, delante de ellos está Barrio, del Arco y Gorjón. Proete un poco más por la izquierda, adelante ahora ha quedado solo Cruz Zárate, porque también bajó Gabriel Pérez. El sol que cae en la tarde, piden el saque lateral para Unión, lo dieron para Robert, se viene Robert, se viene el rojo, cruza Abelardo, salta la pelota el número 8, Dardo Gómez. Hay tiro de esquina para Robert, se desesperan en el banco de Unión Deportiva, los jugadores están tranquilos, tratando de tomar las marcas, tiene dos jugadores menos Unión Deportiva, fueron expulsados por doble amarilla Diego Ramírez a los 18 y a los 23, Santiago Arias. Le ha pegado Londoño cortita, tocándola con Dardo Gómez. Dardo Gómez que va con la marca de Federico Abelardo, le gana la pelota, Abelardo se cae al piso, Dardo Gómez, la pelota se fue o no se fue. El árbitro asistente dice que está dentro, le quedó para Londoño. Londoño puede jugar más atrás para Vies. Vies que quiere meterla, pero la gana Gabriel Pérez. Y Pérez la juega larga con Cruzárate y Zárate va por el otro y se va solo Zárate. Y se viene Zárate por la derecha. Gran carrera, mirá lo que es. 5 contra 1, le quedó para Zárate, lo rodearon después. Y le robaron la pelota, era una carrera tremenda. Ganó otra vez la pelota Cruz Zárate, la lleva contra el banderín del córner, la cuida, la tiene, le tiró un caño a Miquea Rossignolo, cae al piso Cruz Zárate. Es saque de costado o tiro de esquina, ¿qué dice el árbitro asistente? Tiro de esquina, ¿no? Le va a
Tiro de esquina para Unión, no hay nadie que va a cabecear. A ver alguno de la hinchada, muchachos, que entre, porque no llega ninguno de Unión hasta el área. Se cuida Unión, gana 2-1, solamente Pérez está en el área, manda el centro, Cruz Zárate, le queda para Proeta, se la sacó justito el número 14, Milton Bies, cuando estaba Proeto, 5 rojos, 1 azul y casi le queda el azul la pelota. Mirá lo que te digo, otra vez es para Unión. Casi en el tiro de esquina, con las manos, la va a meter José Proeto. Camina Unión, Proeto que juega con el Gaby Pérez. Le tiene un caño Pérez, se queda enredado, cae y le gana la pelota a Soler. Y Soler tira un largo pelotazo para buscar la delantera de Robert. Rechaza Unión, cabecea el número 6, Francisco Cabrera. Viene la pelota para Campas. Ahí va Campas, lo corre Federico Gorjón. Campas que la mete adentro, la revienta Velardo, increíble. La reventó Abelardo, gol de Robert, gol de Robert, la reventó Federico Abelardo, rebotó la pelota, creo que en un jugador rojo, y lo descolocó a Lucas Troya, que nada pudo hacer, entró al tranquito y sin alarde, a los 29 minutos hay empate por una jugada desafortunada de Unión Deportiva. La reventó Abelardo, rebotó no bien quién y la pelota se va hasta el fondo del arco, dejando sin nada, sin ninguna oportunidad a Lucas Troya. El rebote fue empate para Robert. Ahora 2-2 está el partido. La tiene Vigliani, la tiran adentro, la atrapa y la gana Lucas Troya, increíble el gol que favorece a Robert en el rebote, pero bueno, entró y vale y se cuenta, allí la está luchando el Gaby Pérez, la gana Miquel Rossignolo, 15 minutos le quedan al partido, 2-2, dos jugadores menos tiene Unión Deportiva. ¿En quién rebotó la pelota? En Campas rebotó la pelota, pero ni la vio, Campas. La sintió nada más, que le pegó contra el cuerpo. En Campas dicen que rebotó la pelota, ingresó. ¿Había ya jugado algún partido? No. Tomaselo, entonces, ahora al otro que le faltaba. Está Gaspar Tomaselo en Unión Deportiva, debutando en la Primera División. ¿Cuántos años? 16, seguro, porque la mamá es quien me está dando los datos. Aquí está con la pelota Proeto, sale con Federico Gorjón. Gorjón que intenta con un largo pelotazo buscando la Cruz Zárate, que lucha contra Soler. Pone el cuerpo, Soler le gana la pelota a Zárate y va. Zárate contra el mundo por el otro lado, Barrio. Engancha a Zárate, le hace una bicicleta, se mete adentro. ¡Zárate! Al piso se tira el número 2. Juan Martín para mandarla al tiro de esquina. Zárate contra el mundo. En la tarde en Salicheló sería Zárate contra Robert. Hay tiro de esquina que favorece a Unión. Ay, ¿quién se fue en Unión que ingresó Tomaselo? Se fue Pérez. Un delantero por un defensor. Aguantará el empate Unión. La toca Cruz Zárate con Barrio. Barrio en la media vuelta la puede volver a tocar con Zárate. Vamos a ver qué hace. Sí, señora, sí, señores. La tiene Cruz Zárate. Zárate que lo busca Barrio. Barrio que engancha, da una media vuelta, puede volver a tocar con Zárate. Ahí está Agustín aguantando la pelota. Desde atrás lo marca Vigliani. Pone el cuerpo Barrio. Manda al centro. Le quedó para Proeto. Hubo un rebote, le queda para Cruz Zárate justito. Se le enganchó Miquel Rossignolo. Y se viene el colombiano Londoño. Allí está Londoño abriéndola hacia la derecha, puede venir el centro, le puso el pecho Campas, trata de sacarla de media vuelta Matías del Arco, la recupera Unión con Agustín Barrio. Barrio puede abrir para Proeto. Proeto levanta la cabeza y tiene un largo pelotazo para Cruz Zárate. Zárate las corre a todas y va Zárate, pero esta vez gana el jugador de Robert, estamos hablando de Adrián Soler.
cruza el balón ahora para el número 6, que lleva la pelota hacia adelante, Londoño, que había recibido de Cabrera, se la roba Unión y la toca Barrio con Abelardo, y Abelardo que viene hacia adelante, la tiró por un lado, la va a buscar por el otro, y allí va Abelardo al piso, va el número 2, Juan Martín, cae Abelardo, va a haber tarjeta para el número 2 de Robert. ¿Cuántos minutos tenemos, Juan? 33 minutos, hoy te pregunté lo mismo, estamos bien los 33, vamos a decirlo por cámara, tal vez, como dijeron los mineros chilenos, aquí estamos bien los 9, dirían los de Unión Deportiva, que son los que están dentro del campo de juego, porque no están más Arias ni Diego Ramírez, dos jóvenes en el fondo, Federico Borjón con Gaspar Tomasello, los dos últimos hombres de Unión Deportiva. Te escucho, Sergio. Entonces, aquí lo anotamos, acá el partido está 2-2. Ganaba Unión, un rebote en un pelotazo que saca Federico Abelardo en el colombiano Campas, que se metió al tranquito, solitaria y muy despacio en el arco de Troya. Ahora Robra Pura, estaba habilitado Campas, se tira al piso Ariel Troya y se queda con la pelota. Tranquilamente se para lentamente el arquero de Unión. La tiene Proeto, Proeto que puede jugar con Zárate. Y una vez más va Zárate con la marca de Soler. La tira por un lado, la va a buscar por el otro. Ganó Zárate, sigue Zárate, se cruza Martín delante de él. Cubre la pelota el número 2 y gana la posición del balón. Ahí está jugando entonces Bies, que recibe la pelota de Martín. Puede salir Bies jugándola para Vigliani. Ahí está el mediocampista de Robert Vigliani jugando con Cabrera. Cabrera da media vuelta para jugarla más afuera con Londoño. En el círculo central el colombiano Londoño maneja la pelota para jugar con la subida de Miqueas Rossignolo. Rossignolo vuelve a jugar hacia el círculo central con Cabrera. Francisco Cabrera que la abre para Vigliani. Vigliani vuelve a tocar para Cabrera. Se defiende Unión. Todos los pitucos atrás, menos Cruz Zárate, que tiene que cambiar el aire porque ha corrido una enormidad el autor de los dos goles de Unión Deportiva. Le pega a Vigliani, arriba de cabeza, la saca Tomasello. Le queda para Barrio, la completa Villagra. Villagra que juega con Zárate y otra vez va Zárate contra el mundo. La toma Cruz Zárate, ahí donde está la cancha, no muy pareja, pica mal la pelota, la vuelve a dominar Zárate y juega con Proeto. Proeto retrocede con Villagra. Villagra levanta la cabeza, la puede cambiar toda para del arco. Prefiere jugar por la izquierda para Proeto. Proeto quiere jugar con Villagra. La roba Campas, rebota en Villagra, que se tira al piso acusando un pelotazo en el estómago. Juego detenido en cancha de Robert. Ahora sí, da la orden el árbitro. Pino para Vigliani. Vigliani puede volver a jugar con Bies. La robó Proeto, tocó con Zárate. Zárate con Villagra, Villagra con Zárate. Por el otro lado iba Barrio. La tira por un lado, la va a buscar por el otro Zárate. Y otra vez los encara a todos. Cruz Zárate que lleva la pelota dominándola por la derecha. Enganchó para adentro, la picó para atrás. Tocó con Proeto, después la toca Cabrera. Pelota afuera, saque de costado para Unión. Lo que hace Zárate solo, teniendo la pelota, llevándola para la izquierda, dejando que corra el reloj para tratar por lo menos de aguantar el resultado con dos menos, aunque ataca por momentos Unión Deportiva también con el solitario Zárate. Aquí sale Robert desde el fondo, vino para Londoño, le pone el cuerpo a Abelardo, la saca Carlos Villagra, saque de costado para el rojo. Le quiero contar que siempre está a su servicio Melem, estación de servicio en Tres Lomas, ahora con nuevos dueños, con servicio de lavado y un gran surtido en lubricantes pegadito a la escuela técnica. Ya le ha pegado el número 1 de Unión Deportiva, la pelota viaja hasta el fondo, la tocan hacia atrás para el arquero Castillo, que apurado saca con la pierna izquierda, corta en el fondo Matías del arco. La recupera ahora Robert, la traen para Cabrera, Cabrera que pasa el círculo central, vuelve a tocar hacia uno de los costados para Vigliani, Vigliani que juega para Enzo Alonso, Alonso que la toca también para el costado, vuelve a recibir Alonso, viene el centro, ¡oh! No pudo Londoño, la pelota se va por línea de fondo, es saque de meta para Lucas Troya, saque de meta para Unión.
40 minutos del segundo tiempo, 5 por tiempo reglamentario, le quedan 2 a 2, está el partido. Cae el sol en la tarde del invierno saliquelense y en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí va Campas buscando la pelota, lo marca el Fede Gorjón. La media vuelta de Campas con Londoño, Londoño que toca con Pies. Pies puede mandarla adentro, rebota en Carlos Villagra. Se va a convertir en tiro de esquina para Robert, en tiro de esquina para el rojo. Se tiñe ahora de color sangre el área de Unión Deportiva. Todos a defender, baja Cruzárate también. Están los pibes, está Gorjón y está Tomaselo. Está también Barrio, está Matías del Arco. ¿Cuántos años entre todos ellos? Muy pocos. La pelota viene por alto arriba, el cabezazo, el travesaño. Y ahí estaba a los 41. Agarrando la pelota Troya, el cabezazo pegó en la parte de arriba del travesaño, no pegó de lleno, salió alta y la tomó Lucas Troya a la pelota. Ahora le va a pegar el 1 de Unión Deportiva, ya lo hizo, alto, fuerte y lejos, nadie de Unión. No pudo cabecear Martín, la baja con el pecho y la ya jugando por el costado y se la regala Abelardo Rossignolo. La tiene Federico Abelardo. Abelardo lo ve pasar del arco. Vino para Matías del Arco y va del arco para meterse dentro del área. Quería mandar el centro para Zárate. La toma el arquero Castillo. Dos menos tiene Unión. No sabe cómo acomodarse. La saca el pibe Tomaselo en el fondo. Hacia afuera, saque de costado para el rojo. La robó bien Unión Deportiva, le quedó para Villagra, la tiraron larga para cruzar, tuvo un rebote, la volvió a ganar Villagra, sigue Villagra con la pelota, Villagra que la tiene, Villagra que la abre hacia la derecha para Matías del arco otra vez con Villagra, Villagra la levanta para Barrio, Barrio para del arco, va del arco con la marca de Rossignolo, a ver qué hace el pibe del arco, lo encaro, se va para el banderín del córner, la tiene, la entretiene, la vuelta de del arco, la toca Miquel Rossignolo, pelota afuera, favorece a Unión Deportiva, lo va a hacer Matías del Arco, ya lo hizo con Agustín Barrio, la robó Miquel Rossignolo, después la robó Barrio, la pelota se fue afuera, se convierte en saque de arco para Cecilia Robert. Trenkelauken, automovilismo en Trenkelauken, las sacas estarán en Trenkelauken, invitados por el Club Deportivo 17, 5 minutos más, adicionó el árbitro, arriba va buscando la pelota, Cruzárate, la sacan para la izquierda para Matías Rossignolo, allí va la esperanza roja para tratar de quedarse con los 3 puntos, la esperanza y el coraje azul para tratar de defenderlo con 2 jugadores menos, empató también en la primera fecha del torneo Apertura, Unión Deportiva con Robert allá en cancha de Unión, 1-1 creo, ahora vuelven, hay 2-2 también, ahora vuelven a empatar con el mismo resultado. Aquí está Robert con la posesión del balón, se repliega Unión Deportiva, lo busca a Vigliani, Vigliani la quiso meter para Enzo Alonso que cae al piso, piden penal, le ponía el cuerpo el pibe Tomaselo, con cancha el pibe, se cae el jugador rojo, el árbitro no hace caso al pedido de la hinchada y tiro libre para Unión. Aquí está Robert atacando con Migliani, le metieron adentro para Londoño, Londoño y el centro, Troya. Troya que se queda con la pelota, el número uno de Unión Deportiva a los 48 minutos de este segundo tiempo, está caído el arquero. Bueno, muy bien, ahí va el saque lateral, entonces de Robert da la orden el árbitro. Ya la tiene. Robert pone el cuerpo, Cruzárate, le roba la pelota a Miquel Rossignolo, viene el centro, Troya que se tira al piso nuevamente, choca Abelardo, Troya y el número 11 Campas, y otra vez el juego está detenido y otra vez intenta recuperarse Lucas Troya para salir desde el fondo, el árbitro lo llama a uno de los jugadores de Robert. Hay carga contra el arquero, hay tiro libre para Unión Deportiva, esto se acaba, ¿eh? Vamos a ver cuántos más, 2 más, 2 más dice el árbitro, yo te dije que iba a agregar alguno más, bueno, 2 minutos más, ha agregado el árbitro, van a ser 7 en total,
los que adicionó el árbitro, le pegó Lucas Troya. Señoras y señores, el sol que cae cada vez más bajo, la pelota la toma Vigliani. Minutos que serán horas para los hinchas de Unión Deportiva detrás del alambre. Ganaba Unión 2-1 en el rebote. Lo favoreció a Robert y se metió y nada pudo hacer Troya. Después, con dos jugadores menos, Unión fue aguantando el resultado. La lleva Cruz, ahora te le gana bien la pelota. El número 14, Milton Bies. La tiene Bies a la marca, le llega Carlos Villagra. La tocan hacia el centro para el armador de este equipo, que es Vigliani. Vigliani la juega con Londoño, le erra la patada a Barrio. La pelota pasa por un costado y es saque lateral para Unión Deportiva. Bueno, un minuto le queda ahora a este encuentro. Un minuto por jugar, la saca y la revienta Carlos Villagra. No hay nadie, Unión Deportiva la busca, Cruz Zárate. Allí va Zárate corriendo por todo el frente de ataque. La va a reventar Robert, largo pelotazo arriba. Gana de cabeza Federico Abelardo. Se defiende Unión, ataca el rojo. Dos menos para el azul. 1-1 el partido. Allí están abriéndola, la saca Matías del arco. Va a sacarla del fondo Proeto. Le va a quedar para Cruz Zárate y otra vez va Zárate contra el mundo. Allí va, tres contra Zárate. La tira por un lado, la va a buscar por el otro. Se va a meter adentro del área, Zárate solo. Vino el centro hacia atrás de Zárate. La saca Soler desde el primer palo cuando la pedía. El arquero de Robert terminó el partido. Fue empate para Unión. Gana un punto importantísimo el equipo de Gerardo Valle. Un partido muy duro, con dos menos casi todo el segundo tiempo. Tuve que correr mucho, pero estamos preparados para eso y creo que dimos lo mejor. Bueno, Robert también, se venía. Hubo que contenerlo gran parte del segundo tiempo, pero Unión venía desarrollando bien el juego hasta que, bueno, vinieron las expulsiones. Sí, éramos superiores para mí. Habíamos llegado muchas veces. Bueno, el gol de ellos fue mucha suerte también. Era como verlo que un empate no iban a sacar porque quedaban como 30 minutos. No sé, de adentro parecía una eternidad. Pero bueno, creo que dimos lo mejor. Ahora vamos a pensar en el próximo partido y al que le toque estar, que mucha suerte. Importante resultado el de hoy. Sí. Dos puntos en vez de perderlos, ¿no? No sé si lo ganamos. Creo que también el gol de ellos, mucha suerte, te lo vuelvo a repetir. Pero bueno, ya está. Así se dio el partido y otro no queda. Muchas gracias. No, gracias. Ellos al quedarse con dos hombres menos, obviamente se retrasaban y perdían contragolpe y nosotros apuramos el camino. Hablábamos recién con los chicos, cuando teníamos que hacer un poquito más la pausa, circular la pelota, entrar por afuera, achicábamos los caminos y bueno, ellos se plantaron bien atrás, con el oficio también hicieron un poco de tiempo, pero es lógico también para aguantar el partido y tuvimos alguna, pero bueno, nos vamos con el sabor amargo de que podíamos haberlo ganado. Bueno, se veía por momentos, vos fuiste el conductor de este equipo y por momentos se te veía haciendo señas, ¿no? Pidiendo la calma a los compañeros para tratar de encontrar los huecos que Unión Deportiva trataba de cubrir por aquellos espacios que ya no estaban dentro del campo de juego. Sí, porque si vos te acordás, el campeonato pasado fue al revés. Nosotros nos quedamos con dos hombres menos y ellos estaban metiéndonos en un arco y nosotros tratando de aguantar. Esta vez se dio parecido y bueno, como te digo, por ahí apuramos los caminos y por ahí la pelota al travesaño o alguna más, pero bueno, el empate fue merecido y el punto dentro de todo sirve. Bueno, recién Cruzarte nos decía antes de que hiciéramos la nota contigo de que ellos consideran que ganaron un punto. ¿Ustedes creen que perdieron dos o que también ganaron uno? Y nos vamos con sabor amargo y podíamos haberlo ganado. Si no ganamos el próximo partido visitante, quizás no sirve. Pero bueno, ya tenemos que pensar en 17 y empezar a pelear arriba. Se nos hizo un poco complicado a lo último. Creo que lo manejamos bien los primeros minutos del primer tiempo. Ellos abren el marcador en la primera que llegan. Después podemos empatarlo y ahí creo que lo manejamos un rato. En segundo tiempo lo mismo. Pero bueno, después las expulsiones nos jugó un poco en contra, no nos quedó otra que retrasarnos un poco y perder la pelota. Por ahí ellos en el 2-1 no llegaban con claridad y bueno, esa desgracia que tuvimos en el 2-2 y después se hizo muy complicado, con dos hombres menos, ellos se fueron todos adelante, nosotros aguantamos como pudimos, por ahí no tuvimos las contras necesarias, por ahí como vos decís estaba muy solo arriba, pero bueno, nada,
recién empieza el segundo campeonato. Es un punto que por ahí, como se dio el partido, sirve. Entonces nada, a seguir así lo que queda del campeonato. Bueno, dos muy lindos goles. El de tiro libre, pega en el paro y entra. Y después picando el penal porque había cerrado, o no había cerrado, te lo había atajado el arquero al último que pateaste. Sí, por ahí, más que nada por eso. Me sentía seguro pateándolo así. Lo esperé un rato al arquero para ver qué hacía. Bueno, di un paso para el costado, entonces por eso lo pateé así. Después el tiro libre fue lindo gol, lo veo que está tapado. Le dije a Mati y a Gaby que se pongan adelante de él, le taparon la visión y después se le hizo complicado llegar porque la pelota iba rápido también. Bueno, tenés como objetivo, por ahí aprovechando estos dos goles y sumando los del campeonato anterior, de hacer los más posibles para luchar por ser el goleador del año. Sí, por ahí estoy bastante lejos, pero un objetivo personal sería pasar los 9 que hice el primer campeonato. Por suerte arrancamos de la mejor manera. Pero bueno, lo importante es lo colectivo. Creo que el equipo hizo un buen partido a pesar del empate, de los dos hombres de menos que tuvimos. Lo aguantamos como pudimos, pero bueno, la entrega y eso no se negocia nunca. Así que lo buscamos hasta el final, lo peleamos hasta el final. Bueno, vos decías que por las circunstancias del juego y por la diferencia numérica ha sido un punto importante, aunque podían haber sido 3 por la mala suerte del rebote. Sí, recién hablaba con los chicos, creo que si por ahí ellos no nos hacen el gol ese que en el 2-2, por ahí después se le iba a complicar, seguramente se iban a entrar en un nervio importante, pero bueno, nada, tuvimos esa desgracia y ellos encontraron el empate, pero bueno, después por lo menos este punto espero que sirva al final. Muchas gracias. No, de nada.